Lo que acabamos de escuchar es el tráiler de Lo Quiero Ya, el musical argentino que recorrió el mundo y vuelve a Buenos Aires en 8 únicas funciones. Nos va a contar todo Marcelo Caballero, porque lo tengo acá para que lo escuchemos. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar con Lo Quiero Ya, volviendo una vez más a los escenarios de Buenos Aires después de la pandemia y gracias por estar comunicándolo y haciendo correr la voz. No, por favor, yo que tuve el placer, porque no es otra la palabra, porque lo pude disfrutar muchísimo, pero contanos vos un poquito de qué se trata, cómo fue que tomaste este tema para hacerlo. 4 años de temporada en el off, pero ya estamos en la calle Corrientes, en el Paseo de la Plaza. Bueno, la obra surge, es el resultado de un trabajo entre amigos. La realidad es esa, nosotros empezamos siendo un grupo grande de gente que quería reunirse para trabajar junta y encontrar un espacio en donde hablar de las cosas que nos ocupan, las charlas del día a día y queríamos ponerlas arriba del escenario y ese tema que nos ocupaba tanto era la ansiedad. A todos nos pasaba en ese momento sentirnos en medio de una vorágine y de corridas y de idas y venidas y peleando con nuestras propias profesiones, con nuestros sueños, con nuestros objetivos y tratando de cumplirlos en el medio de una ciudad que también coopera para que eso sea por lo menos difícil. Empezamos a pensar en esa idea y a partir de improvisaciones y de juegos y de encontrarnos y de hablar y de compartir tiempos y espacios, empezó a aparecer lo que es hoy la obra, que en su momento empezó siendo una cosa desordenada que surgía como a borbotones, porque como te digo, teníamos mucha necesidad de hablar de esto que nos pasa, por lo menos creo que es un poco inherente a todas las profesiones, esta cosa esta idea que aparece frecuentemente del llegar, del triunfar, del éxito, que no entendemos bien qué significa, pero sabemos que es importante tenerlo y que por lo menos el medio, la sociedad en la que vivimos nos exige un poco ser exitosos para ser alguien para alguien, ¿no? Y entonces empiezan todos esos conceptos que empiezan a turbarnos la cabeza y empezar a confundirnos y nos empiezan a hacer correr atrás de nuestros sueños, pero muchas veces también de sueños ajenos. Y buscando agradar y buscando ser complaciente para con lo que nos pide un sistema. Y la obra habla de eso justamente. Es un grupo de personas que están corriendo, es un día en la vida de 12 personas que cada uno con su trabajo corre y trata de alcanzar lo que es el éxito para cada uno de ellos. El tema es que para alcanzarlo contratan una aplicación que los ordena y les explica cómo hacer para alcanzar esos objetivos, pero que esa aplicación no deja de ser una visión, una manera, y es la manera del deber ser, que no siempre la manera del deber ser es la que nos va a conducir hacia nuestros objetivos. Y esta obra, yo les puedo decir que desde la parte musical de Juan Pablo Shapira y la coreografía de Marina Páez es impecable. Y ver digamos, la precisión, a mí me conmueve mucho ver tanta gente joven, joven, apostando por el musical argentino que viene desde el off y que está creciendo tanto. Y son unas actuaciones realmente que hay que prestarles mucha atención porque son muy buenas. O sea, desde lo actoral y desde lo musical, están muy, muy bien coordenadas, hasta inclusive los dos músicos en vivo y ese chico que toca el piano y canta, que es una maravilla. Ahora bien, esta obra se adaptó y tuvo varias versiones en México, Uruguay, Colombia, Perú. Exacto. Pero en cada lugar son versiones y adaptaciones que vos, digamos, observaste, cada uno le hizo algo a su idiosincrasia o está intacta, digamos, en cada lugar. A ver, el cuento es el mismo, o el no cuento, porque viste que la obra es Sí, un sí, sí. musical conceptual, son muchas ideas
que aparecen en el escenario. No, pero, no pero va hay a una presentar dramaturgia, una en cada personaje hay una historia, ¿no? Claro, son historias pequeñas, digamos, son como muchos cortos, como historias cortitas que y al mismo tiempo ves el macro, que es en realidad lo importante de la obra, ¿no? Ver esos 12 personajes corriendo sin parar. Pero ese correr sin parar no es lo mismo en Buenos Aires que en México, que en Uruguay, que en Colombia, que en Perú. Ni va a ser lo mismo en las próximas versiones que están preparándose para este año y principios del año que viene. Damos la libertad de que cada uno pueda, que cada equipo creativo pueda adaptar la obra a sus realidades sin tocar La el esencia. libro general, pero si hay algo del lenguaje que se modifica y hay focos en donde cada equipo creativo hace hincapié, que quizás no son los mismos nuestros. Entonces, cuando, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a ver la versión uruguaya por estar acá cerquita, o cuando vimos otras versiones en video, no sé, es una locura, porque la obra es la misma, son las mismas canciones, es el mismo texto, pero los personajes están claramente modificados por las realidades de cada ciudad, y el ritmo de la obra inclusive tiene sus diferentes modificaciones justamente por eso, porque no vivimos la ansiedad de la misma manera en cada una de estas ciudades. O sea, y pega igual. Yo te digo que, o sea, le digo a mi gente que si bien esto es una realidad de los millennials, como podríamos decir, a mí que soy una persona grande ya, me interpela igual, porque todos de alguna manera caemos en esa vorágine hoy día, ¿no? De alguna u otra manera, ya sea con el celular o no, pero como vos dijiste muy bien en una nota, que son como las figuras del Pac-Man, ¿no? Que va comiendo cositas y escapando de un fantasma y vamos atrás de algo porque es el ritmo que nos lleva. Y la gran pregunta de los personajes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que nos interpela a todos y eso fue lo que me dejó tan contenta al salir, porque esperaba algo mucho más juvenil. Pero no, me interpeló igual y lo bueno es que uno se va con preguntas, ¿no? Porque mirás, algún personaje te pegó y vos decís, ups, ¿seré así? Sí, es que todos tenemos un poquito de cada uno de ellos. Son arquetípicos los personajes de la obra y al mismo tiempo todos, sin importar la edad, como bien decías, estamos sobreestimulados y estamos sobreexigidos también, porque hay una necesidad del medio, sistema, como lo quieras llamar, redes sociales, el otro, que a veces es una persona y que te lo impone y a veces son muchas y a veces es la red social y a veces es tu trabajo y a Exacto, veces es... exacto. Lo encontrás en distintos lugares, pero sí hay una exigencia de estar bien y de ser exitoso, ¿no? Es como que si uno no alcanza su éxito personal, sea el que sea, uno no es. Y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Dónde está puesto? Y Marcelo, para ir cerrando, entonces yo te pido que recordemos los días, horarios, cuántas funciones quedan. Repasamos Paseo La Plaza, que sabemos que es allí en Corrientes al 1600. ¿Cuántas funciones nos quedan? Jueves, nos quedan 6 funciones y algo también importante, porque si no parece que estamos invitando a la gente que se venga a comer un garrón, que la obra es una comedia donde se van a reír un No, montón de por todo esto. favor, no, si nos divertimos un montón, ¿No? porque cada personaje tiene talks o tips que son pero son imperdibles. No, 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 divierte muchísimo, muchísimo. Así que la invitación es un poco esa, vení a reírte un poco de cómo vivís. Exactamente, exactamente, Es un buen sí. vehículo para salirse un poquito de la Matrix, por un Exacto. ratito, por la hora y media que dura la obra. Y gracias por esos jueves a las 20:15 que nos vas a dar una cosa tan, tan linda y el éxito y tus premios, Hugo, los tenés muy bien merecidos. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a vos.